Me saco una. Listo. No te cruces, hijo. Bajen nomás si quieren, muchachos. ¡Cinco viejo de más! Son cuatro fotos. Bueno. Estamos en el hipódromo municipal de Sintra con el señor intendente. Buenas tardes, gracias por recibirnos aquí en las instalaciones del hipódromo. Cuéntanos qué significa para la localidad de Sintra este hipódromo y todo el apoyo que la municipalidad le da a la institución y a las carreras. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por venir a ustedes y a más de 500 personas que hoy se hicieron presentes en este predio que para los sintrenses es un orgullo, este hipódromo municipal, que bueno, lleva muchos años, tiene que ver con el origen mismo de nuestra localidad y que quisimos recuperar en esta gestión su identidad, y de ahí esta idea de poder nombrar la pista de trote hace unos días con el nombre de Alberto Moneto y hoy la de Furia con el nombre de Carlos Fornero. La verdad que para nosotros, de un primer momento pensamos en que este espacio era una oportunidad para generar eventos, para generar turismo
para generar llegada de vecinos a Sintra, y trabajamos codo a codo a la par de los fanáticos del turf, del trote, de las domas, para que este predio tenga permanentemente actividad, por lo que este retorno de la actividad de la Furia para nosotros es muy importante, es un honor, y más con la idea de poder renombrar la pista con el nombre de Carlos Fornero. Muy bien, sí, realmente el turf acá en las regiones es algo muy tradicional y muy afianzado en la gente, ¿no? La verdad que sí, tenemos una localidad con mucha identidad al respecto, con mucha historia, nada es casual. Hoy la comisión que está trabajando en la actividad del día es una comisión de casi 20 personas, casi todos hijos de antiguos dirigentes del turf de Sintra. Y bueno, sin lugar a dudas que a nosotros nos toca recuperar esa historia, ponerla en valor, generar desde la cultura, que son las costumbres turfísticas de Sintra, ponerla en valor este espacio y generar las actividades correspondientes para que semejante hipódromo pueda estar a disposición de toda la región. Así que agradecer enormemente a esta comisión de Furia que trabaja, que te repito, son más de 20 vecinos, que lo hacen desinteresadamente, de manera muy comprometida, donde tiene cada uno sus roles, donde trabajan desde hace días para que los vecinos que nos visiten hoy puedan pasar una linda jornada turfística. Sí, se lo ve la verdad muy bien al hipódromo, muy bien mantenido, con mucho trabajo por parte de la gente que así lo hace permanentemente. Así que bueno, felicitamos a toda la gente que trabaja acá en el hipódromo y a la municipalidad y a su gestión por apoyar el turf, porque realmente le hace falta la actividad que se ponga en valor y que la gente vea que esto es un trabajo y hay mucha gente que vive de la actividad y que trabaja de esto, ¿no? Así es, así lo pensamos. Cada uno de los eventos va dejando parte de sus ganancias para que este predio vuelva hacer lo que era en algún momento, que podamos volver a invertir. Hoy ya es un predio iluminado, con mejora en los sanitarios, con trabajo en las dos pistas, con una agrupación gaucha que podrás ver en el centro de las pistas, que ya tiene su lugar de eventos, y ahí trabajando en alianza mancomunadamente entre las subcomisiones, creando algo que por ordenanza se estipuló que se llama Comisiones Hípicas Unidas. Nos ha permitido generar eventos de turismo, eventos que le permiten a nuestra localidad dos o tres domingos al mes recibir a 500, 600 personas, lo que repercute inmediatamente en la actividad turfística y deportiva, pero también en lo económico, en la posibilidad de que nuestros comercios, que nuestra gente, como decís vos, puedan tener trabajo, poder generar un nuevo movimiento en la economía local, y eso es lo que perseguimos, porque en definitiva lo que queremos es un pueblo cada vez más crecido, con mirada de ciudad, con calidad de vida. Y qué mejor que lograrlo desde las raíces que tenemos en esta historia turfística. Bueno, estamos en Sintra con el señor Raúl Fornero, secretario de la Comisión de Carrera y hijo de uno de los fundadores que hoy lleva el nombre del hipódromo acá municipal de Sintra, lleva el nombre de Carlos Fornero. Estamos con su hijo Raúl. Cuéntenos qué significa para usted este momento. Bueno, este momento es un momento de mucha felicidad y orgullo, porque mi padre fue uno de los hacedores de esto, de todo lo que se puede apreciar acá, de la mayoría, de todas las instalaciones, de muchos años. Esto es más o menos 50 años que él lo fue, con diferente gente, por supuesto, pasó en varias presidencias, pero él dejó un camino marcado, y hoy tengo la suerte yo de presidir una comisión siendo secretario, donde, bueno, estamos trabajando para poder llegar a lo que en esa época o en su momento fue este hipódromo, de correr grandes carreras. Sí, realmente un hipódromo muy, muy, muy lindo, ¿no? Y muy bien mantenido acá por toda la gente que trabaja y por la gente de la municipalidad que apoya. Muy, muy, muy lindo todo y felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias por esta nota. Y sí, le vuelvo a repetir, me siento muy satisfecho, muy orgulloso por haber llegado a estas instancias. Y no lo tengo físicamente, pero hoy me parece que anda acá, porque pasó muchos, muchos años en este querido y bendito hipódromo. Bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias. ¡Pitongo, viejo nomás! ¡No te metas! 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 ¡No te metas!
¿Qué le van a ganar? ¿Qué le van a ganar? ¿Qué le van a ganar? ¡Máximo Viejo! ¡Máximo Viejo! ¡Máximo Viejo! ¿Qué le van a ganar? ¿Qué le van a ganar? ¿Qué le van a ganar? ¡Máximo Viejo! ¡Máximo Viejo! ¡Vamos, Granero y Viejo, mamá! ¡Vamos, Granero y Viejo, mamá! ¡Vamos, Jesús Viejo, mamá! ¡Vamos, Granero y Viejo, mamá! ¡Vamos, Jesús Viejo, mamá! ¡Vamos, Jesús Viejo, mamá! ¡Vamos, Granero y Viejo, mamá! ¡Vamos, Jesús Viejo, mamá! Jesús querido, no va. Salgo de papas de nuevo este. Vamos, hermano viejo, no va. Eran dos de viejo, no va. Jesús viejo, no va. ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano!